Ese es su máximo. Toscano, te juro que no sé de qué se trata. Bueno, ¿y cómo va lo de la siembra? Bueno, ya vete, porque tienes que ir a cumplir con tu deber. Llama al Ministerio Público para que recoja los cuerpos. Claro que sí, jefe. Hay que taparle la boca lo antes posible. Las notas que están sacando están un poco fuertes. Todo listo. Parece que mordieron el anzuelo. Pues vámonos. Mami, ya me voy a morir. Es una trampa. Esa llamada se me hizo muy sospechosa. Mejor vámonos. Pero ni con eso lograrán detenernos. Creo que ya es hora de darles una leccioncita. Es lo que vamos a hacer. ¿Qué haremos entonces? Viene una camioneta. No me huele nada bien. Porque Máximo ha dado con todos los puntos. Así es. Pero dime, ¿qué tiene que ver mi hijo en todo esto? Yo sé que no te caigo bien, pero los hijos son los hijos. Y pues no me gustaría pasar por lo que tú estás pasando. Sí, Melquiades, al rato la cruzamos. Será pura cocaína. De esta manera sigue siendo una piedra en el camino. Bebe, esto va a causar una guerra. Ya está la guerra. Somos los dueños del mismo cártel. Y después de esto, nadie se va a querer meter con nosotros. Por soplón, le va a ir peor. Pues lo que ha de tronar, que truene de una vez. Solo un favor. Si hoy muero, les encargo a mi esposa y a mis dos hijas. Eso no va a suceder. No te preocupes. Bueno, pues vámonos porque se nos hace tarde. Vámonos. Porque parece que no está Gastón. La verdad no sabía qué hacer, pero gracias a su apoyo sacamos esa basura de la ciudad. Se van a acordar de mí.